Hay pasa viernes pi policía que pofuma unidad mantas descatarga un bebé halcón nisgata, maipita paita ricuspa carga un plaza céntrica que Cochabamba y Ajtamanta. Nos hemos constituido a la avenida Roma y Esteban Arce para hacer el rescate de un halcón pequeño, que el mismo que habría, que se encontraba sobre la vía pública y que habría caído, ¿no? Tal vez debido a un choque con alguna estructura. Primeramente su hábitat está en el lugar donde pueda encontrar comida. En este caso son los cerros donde habita y probablemente, ¿no? Suponemos que habría estado por el cerro de la Coronilla. Y la matata camachera que cae socta quiapis registrar con un incremento 20% del tráfico de animales silvestres nisgamanta. Sí, hemos tenido un aumento en la cuestión de tráfico de animales silvestres y la comercialización que se hace, y también hemos tenido un incremento en las personas que han sido arrestadas o aprehendidas por este delito de tráfico de animales silvestres. Así también se ha incrementado la cantidad de operativos que se está realizando por Pofoma, tanto en los mercados de comercialización de animales y en terminales terrestres. Guaguas pisga watayuhmanta, cancuman hasta aún afectadas las infecciones respiratorias agudas, maipi cancu un 49% chay casos deportadas cae última semana pi. En relación a la semana 24, la semana 25 ha reducido, hemos tenido registro de 15.128 casos, de una cifra inferior a lo que era en la semana 24, donde hemos reportado 18.795 casos. Hinamatata chay reportepi yachakun chay descenso infecciones manta, a pesar de Chuasancumanta 60.000 vacunas que Cochabamba y Actapi. Las vacunas ya están siendo aplicadas a toda la población en riesgo, dosis que tenemos tanto para dosis pediátricas y también dosis para adultos. Las personas menores de 5 años, mayores de 60 años, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y también otras personas que están en contacto permanente deben vacunarse cada año de manera regular a fin de estar protegidos.